Muy buenas, curcuminos. Buen domingo, y como buen domingo, Alex os trae un vídeo, esta vez sí que es cortito. Y es la ansiedad por la tarde. Esa ansiedad, esas ganas de comer. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué ayudas puede darnos Alex? ¿Qué tips? Pues vamos a hablarlo. Importantísimo. ¿Por qué viene la ansiedad por la tarde? Pues sobre todo por comer o a la hora de cenar, esa ansiedad. Durante el día estamos ajetreados y nuestros niveles de estado de alerta, adrenalina, nueva adrenalina, están entretenidos en todo. ¿Vale? En todo. Llego tarde al trabajo, no he hecho el informe de mi jefe, etc, etc, etc. Cuando nos relajamos por la tarde, que llegamos de casa, nos relajamos, nos tomamos en el sofá, podemos ver un poquito la tele, nuestro cuerpo dice, ostras, Alex, recuerda que no me has dado de comer en el mediodía porque ha sido mucha prisa, no podías comer y has comido poco y encima rápido, no has digerido apenas nutrientes, y por la mañana te has ido rápido porque no llegas, ya vas tarde al trabajo y no has desayunado. ¿Qué pasa? Hay un déficit calórico muy pronunciado y nuestras hormonas de estrés están nublando a nuestras hormonas de saciedad y apetito. Cuando nuestras hormonas de estrés se relajan, cuando nos sentamos en el sofá y nos relajamos, nuestro cuerpo dice, oye, tengo hambre este mediodía y esta mañana, que no me has dado de comer, ¿vale? Vamos a tener hambre ahora, entonces te entran esas ganas de comer un montón en ese momento. ¿Cómo se soluciona? Pues desayunando, obviamente, comiendo a medida, ¿vale? Y sobre todo, pues, lo que no tienes que hacer es decir, vale, voy a devorar por la noche la cena, pues no voy a merendar, no, es lo peor que vas a hacer. Merienda, haz comidas, si te cuesta controlar esa ansiedad, cada 3 horas. Se ha demostrado que regulamos la glucemia, ¿vale? Para personas que tengan mucho apetito, mucha ansiedad, si tú luego no tienes hambre, pues obviamente hacer un ayuno o hacer menos comidas, perfecto. Pero en el caso que tengas ansiedad, hacer comidas cada 3 horas es la mejor manera para regular la glucemia y que esté bastante estable, ¿vale? Entonces, en ese momento, haz una merienda interesante, con grasa, proteína, que te va a saciar, ¿vale? Alimentos con hidratos de carbono, con fibra, que te va a saciar, te va a hacer un efecto altamente palatable, altamente saciante, y eso nos va a hacer que no lleguemos a la cena y queramos devorar porque hemos comido una merienda y nos ha saciado, ¿vale? Entonces, sobre todo, no hagamos déficit calóricos o ayunos muy prolongados si tenemos ansiedad por la tarde, que no es lo más recomendable, ¿vale? Vamos a comer para no tener un déficit calórico muy pronunciado y que lleguemos a la cena y queramos devorar. Y si nos queremos ayudar con algo porque tenemos mucho estrés, ya no estamos comiendo bien, estamos comiendo suficientes calorías, pero tenemos mucho estrés, algodón de ginkgo biloba son 2 suplementos que nos pueden ayudar mucho a mejorar esa ansiedad, ¿vale? Si no, recordad, en la comida de antes, en la merienda, añadid canela. La canela es un regulante de la glucemia brutal, va a hacer que se regule esa glucemia mucho más estable y no nos dé una bajada de glucemia, y esa bajada de glucemia va a ser la que nos lleve a tener mucha ansiedad por comer, ¿vale? Espero os haya ayudado, familia. Si tenéis algún amigo que le pasa o alguna amiga le pasa, etiquetarle que le irá bien. Darle a me gusta si os ha gustado, por favor, que vuestro apoyo es súper importante para el canal y para mí. Y suscribiros y darle a la campanita, así cada domingo os avisará de que Alex ha subido un nuevo vídeo. ¡A tope, familia!